Osvaldo, bueno, la primera impresión de lo que fue el shakedown aquí en Pordenone. Bien, bueno, lo que imaginábamos, mucha agua, los ríos muy crecidos, pero bueno, hemos estado probando a ver la velocidad, si pasar lo más rápido que se pueda o ir más despacio, y en lo que es en los ríos hay que pasar despacio porque están muy profundos y no se gana tiempo porque te frena totalmente el coche y lo único que haces es llenarlo de agua por todos lados y por ahí, aunque llevamos tapados los filtros, puede entrar agua y hacer una cagada. Así que nosotros vamos a tener esa estrategia de no pasar fuerte los ríos, si están profundos, si no, sí. Pero en los caminos hay agua y charcos, pero bueno, ahí sí, pasamos a fondo y se mueve el auto, pero no va a haber problema. Pero hay que hacerlo así, porque cuando hemos intentado ir rápido, pasando todos los ríos rápido, en dos curvas nos hemos salido, entonces se descontrola. Esta carrera hay que ser un poco más inteligente. Vamos a ver si nos sale bien. ¿Qué indica tu experiencia, Fer? ¿Así se va a mantener hasta el domingo o esto se irá secando a medida que vayan pasando las horas, los días? No, secar. Se puede hacer alguna huella en algún lado. Los ríos van a seguir con el... Porque los ríos son naturales y tienen el cauce alto porque está lloviendo mucho. Así que eso no creo que se modifique. Y lo único que por ahí los caminos. Pero igual, los caminos que estén con charcos, el camino este que es medio pedregoso, se puede igual de rápido, por ahí en una curva, si te pilla a mitad de una curva, una frenada, por ahí te complica, pero no es el problema, eso no va a ser el problema. Pero no, agua en los ríos hay, así que eso es lo que va a haber que cuidar más. ¿El funcionamiento del side by side te dejó conforme? Sí, perfecto, está perfecto. Los demás llevan otras ruedas, más de barro, yo voy a seguir con mi táctica de llevar las ruedas de terreno duro porque no sabes si cuando pasan algunos autos empiezan a salir piedras. He visto piedras grandes, sí. Así que no quiero pinchar. Así que perderé un poco de tracción, pero por lo menos intentaré no bajarme del coche en toda la carrera. ¿Cómo sigue la jornada hoy viernes? Hoy ahora a las 3, ahora volvemos al parque de asistencia. Tenemos un briefing para ver un poco todo cómo se va a organizar los siguientes días. Y a las 3 de la tarde tenemos la prólogo, que también va a tener mucha agua ahí. Pero ahí lo mismo, prefiero no arriesgar y que sea el puesto que sea y ver mañana qué pasa, porque me huele que va a haber muchos problemas mecánicos. Lo mejor, Fernando, te estaremos acompañando. Bueno, gracias y ya os iré contando mañana. Chao.